La muerte de Fujimori no puede ser un pretexto para que vagues más de lo que normalmente vagan en el Congreso de la República. Temprano se fueron los parlamentarios del Congreso. Es increíble lo que son capaces de hacer, ¿no? Ya esto suena también un poco como, yo a veces creo que ya como que aburre a la gente tanta cosa del Congreso, porque sale tanta vaina del Congreso que estos deben estar pero recontrabañados en aceite y en eso de aceite quemado de moto, de carro. No sienten nada. Pero ayer se han dado un lujo que no te has podido dar tú ni yo. Claro, el gobierno ha declarado duelo nacional 12, 13, 14. Pero para el Congreso ha declarado duelo y feriado. Eso no lo has tenido tú, pero ellos sí. Ellos se dan todo el derecho. Bueno, duelo. Se murió Fujimori. Vamos todos al velor. Se murió Fujimori. No hay que chambear. Se murió Fujimori. Cierren el Congreso. Bueno, no es como podrías hacer tú. Se murió Fujimori y entonces ya no chambeamos. Se murió Fujimori y lo que decía la norma era que hay que poner las banderas media asta. No irte a tu casa, no irte a dormir, no irte a descansar. La muerte de Fujimori no puede ser un pretexto para que vagues más de lo que normalmente vagan en el Congreso de la República. Eduardo Salguana reprogramó para el martes 17 la realización de una mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana que tuvo que ser suspendida. En esa reunión iban a evaluar la ley del crimen organizado porque los congresistas dijeron, murió Fujimori, vamos a vagar. Murió Fujimori, cerremos el Congreso. Mientras tanto, se suspende una importantísima reunión en la que debía debatirse y ver el asunto este de la seguridad ciudadana, ¿no? En medio, además de todas las muertes y cosas que están ocurriendo y que ya ni siquiera viene a caso seguir informando. La mesa de trabajo se convocó para hoy viernes 13, pero se reprogramó debido a los 3 días de duelo nacional decretados por el Poder Ejecutivo y que para el Congreso son 3 días de feriado. Ellos toman la norma como quieren. Duelo para el Perú. Para nosotros, duelo y feriado. Y punto. ¿Qué más dice la nota? De acuerdo a un comunicado del Congreso, en esta reunión los expositores iban a hablar y hablarán todavía la próxima semana sobre, por ejemplo, propuestas de aumento de penas para combatir la inseguridad ciudadana, uso de canon, recursos ordinarios para combatir la delincuencia. En realidad, a mí el tema no me importa, porque estoy seguro que en el Congreso de la República no van a hacer nada. Aquí la nota me ponen, la reunión va a ser importante. La reunión no va a ser nada, es una pérdida de tiempo. A mí lo que me llama la atención es que encima más vaguería. Porque no, yo no tengo forma de convencerme de que esta mesa de trabajo que se iba a realizar el día de hoy era una mesa de trabajo súper archi mega importante que iba a dar alternativas de solución a los problemas del país. No están interesados en eso. No tienen la menor intención de resolver el problema. Están en otra nota. A mí me llama la atención de que si ya normalmente vagan en el Congreso, ahora ya vagan, pero formalmente. Y la presidenta declara duelo y dicen, para enrostrarle al Perú, duelo para ti, para mí, duelo y feriado. Duelo y te vas a chambear, ¿no? Los fujimoristas que están, con razón para ellos, muy tristes por la muerte de Alberto Fujimori, muy dolidos por la muerte de Alberto Fujimori, llorando la muerte de Alberto Fujimori, recordando a Alberto Fujimori, pues chambeando. Dolidos, pero yendo a trabajar. El Congreso no. No, yo cierro y no trabajo. Sencillamente